Hola, hola, bienvenidos a un video más en Aprende con Bel de Bel Case. En esta oportunidad vamos a preparar una deliciosa confitura de frutos del bosque. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Esta confitura es súper fácil y rápida de hacer. Vamos a estar utilizando fresas, moras, arándanos y frambuesas. No te preocupes por las cantidades porque en la descripción te los voy a dejar. También vamos a estar utilizando azúcar y vamos a llevar a cocinar. Vamos a estar utilizando 400 gramos de frutos. La combinación entre las cuatro tú la decides, si deseas más fresas que cerezas o más cerezas que arándanos y así sucesivamente. Vamos a utilizar 400 gramos por 250 de azúcar. Llevamos a la cocina y vamos a dejar hervir, que la propia fruta bote su agua. Siempre muy importante, preferiblemente que la hagan en una cacerola de fondo grueso, y aquí vamos a ver cómo ya está lista. Un tip muy importante es que te recomiendo que le coloques un poquito de licor blanco, puede ser vodka, puede ser ron, y eso le va a dar un toque delicioso. También, si deseas acelerar el proceso de cocción, puedes agregar 20 gramos de maicena en 15 ml de agua. Pero eso sí, tienes que estar mucho más pendiente de que no se nos queme. Este ha sido el resultado, espero que te haya encantado tanto como a mí. Y recuerda, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de mi contenido.